chicas, ya que tenemos lo que es las cejas ya hechas, vamos a utilizar un corrector, que este de aquí es de Lure, como le llamé. Y voy a utilizar también esta para ponerlo en el párpado. Voy a utilizarlo como una base de sombra. Ok, vamos a sacar acá. Parezco esos perritos cuando agarran algo así que sea que vidrio. No suena a sus uñitas. Okay. En cualquier ladito uno que sea así duro y siempre como que... Bueno, lo que es este, en la cuenca voy a estar utilizando el rubor. Lo voy a aplicar aquí. No voy a extenderlo como hago de aquí hacia acá, solamente desde aquí, antes de acabar la ceja, así. Ok, vamos difuminando. Este va a ser nuestro color de transición. Voy a tomar esta paleta de Urban Decay, que me habían pedido que haga un video con ella, así que el día de hoy será motivo para hacerlo. Bueno, la verdad no tiene colores mate, todos son colores brillosos, y voy a estar utilizando este como un amarillito, creo. Lo voy a aplicar en esta zona con la misma brochita que trae. Igual acá. Este color lo estoy utilizando solamente hasta la mitad, nada más. Ahora la otra parte voy a utilizar el color como naranjita. Y lo vamos a agarrar desde la mitad hacia afuera. Desde aquí hacia afuera. Yo lo pongo a toquecitos nada más, pero como es una sombra brillosa. Bueno, ahora voy a utilizar este de aquí. Tapes un poquito y lo voy a aplicar casi encima. Solamente estoy ocupando la brocha pequeña porque trae dos, ¿no? Una más grande y una más pequeña. Tomar ahora mi delineador. Este delineador es de Piolín, es muy bueno. Bueno, chicas, vamos a delinear. El delineado lo vamos a hacer como que bien jaladito. Y es lo que me gusta de esto, de este pincelito, porque es bien fino. Ay, Dios, que me he hecho asustar.
a rellenar. Como nuestro maquillaje va a ser un poco loco, vamos a utilizar este delineador que me encanta porque es contra el agua, este de la Splash. Son unos nuevos que he sacado y de verdad que están muy buenos. Y hay que tener cuidado porque sale bastante y hay bastante producto en este frasco. Y vamos, yo voy a inclinar un poquito la cabeza y no voy a respirar. Vamos a utilizar estas pestañas que son Jade, que son de Huda. Vamos a poner máscara de pestañas antes de poner las pestañas. Okay. Chicas, antes de poner las pestañas postizas voy a utilizar este lápiz negro, que es de Sailor Moon, y es un lápiz bien negrito. Vamos a ponerlo ahí en la línea del agua superior, que para que se vea, para que se vea más negrito esa zona y no se vea como que blanca ahí. Entonces okay, vamos a pintarlo bien. Ahora sí, chicos, vamos a poner lo que son las pestañas postizas. Ay, Dios, no veo bien. Ok, vamos a pegarlas. A ver. Ok, así son las pestañas postizas. Vamos a poner las otras. Ahora voy a estar utilizando este lápiz que es un color bronce. Este de aquí lo voy a estar aplicando lo que es en la línea del agua. Okay, este color me gusta bastante. Ignoren a mi ratón que anda ahí haciendo sus travesuras. Bueno, ahora en la parte de abajo voy a utilizar este de aquí, este, y lo vamos a poner aquí abajo y lo vamos a difuminar. Es bien lindo el color, la verdad, sino que detesto la luz así, no me gusta, no se deja apreciar. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean el motivo por qué yo lo hago con mi fondo rosa. Okay. La verdad que me gustó mucho este color. La verdad no sé si se vea ahí bien, la verdad, porque me está desesperando un poco. Vamos a utilizar de la paleta, voy a utilizar el color amarillo que es un poco más intenso. Y este color lo vamos a llevar aquí en el lagrimal. Ahora voy a pasar máscara. Vamos a pasar bastante máscara.
Para hacer más potentes mis pestañitas, voy a utilizar esta de aquí. Esta máscara. La verdad me gusta mucho, aunque tenga que poner mi cara media loca, pero me encanta esta máscara. ¿Pueden ver la diferencia de las pestañas? ¿Pueden ver las señoras pestañotas que me han hecho? Voy a estar utilizando para esto lo que es este gel, que es de Lure. Este de aquí es el Dark Brown, que es de ceja, pero lo voy a utilizar para hacer las famosas pequitas. Esta brochita bien chiquitita que nos va a ayudar para hacer esto. Ok, vamos a hacerle unos punticos. Okay, mi amor. Pero yo lo voy a hacer así medio como que girando. Pecas, aunque en una parte me emocionó el hecho de super pecas. Ahora lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de polvo translúcido encima. Este de OPV, este está un poco rajado, siempre me olvido. Pero vamos a utilizar un poquitín con la brochita pescadito. Ok, y lo vamos a ver, espérenme. Vamos a ponerlo aquí un poquito. Ok, ahí. Ahí. Bueno, ahora voy a delinear mis labios. Voy a utilizar este de aquí que se llama Sugar Spice. Este de Gerard. Vamos a delinear. Yo lo voy a delinear para que se vea mucho mejor los labios y más formaditos. Ok, voy a estar utilizando este labial que es de Gerard. Es uno metálico. Vamos a ver qué tal, cómo queda. Queda bien, no queda tan mal. Nada, espero que les haya gustado. A mí me encantó porque lo hice con pequitas y fue una petición que me habían hecho hace mucho tiempo y me lo hicieron recordar esta vez que me habían pedido nuevamente. Y bueno, espero que les haya gustado. Es un maquillaje diferente, no es normalmente como otros maquillajes que siempre después me dicen, ay, es lo mismo, es lo mismo. Trato de hecho lo que se me salió por la cabeza, hacerlo de esta manera. Espero que a ustedes les haya gustado. Si no te gusta esta parte naranja, la puedes quitar. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, chicas. Hice un maquillaje como veraniego, pero a la vez atrevido y con pequitas. Así que espero que les haya gustado. Y también, bueno, pues a la vez de hacer este maquillaje, también les hice la prueba de esta brochita de sirenita pescado. Es muy barata. Así que, chicas, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, mejor dicho, el maquillaje de hoy día. Utilizando la brochita esta de pescadito. Así que, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de irte sin regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal. Y bueno, espero que esta vez les haya gustado este video, ya que me habían pedido el fondo del cuarto y toda esa cosa. Así que, bueno, chicas, espero que les haya gustado. Bye, bye.